Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Cuerpo Vital. Qué rico que nos acompañen todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. Un placer de verdad que llegue esta hora, 11 en punto, 11 y un minuto de la mañana, para compartir una hora completa con un excelente invitado, un excelente tema y además en vivo y en directo para que ustedes puedan participar a través de nuestra línea telefónica 664-9880. Esa es la forma en que nos contactamos cuando estamos aquí al aire los martes y los jueves a través de esa línea telefónica. Cuando estamos fuera del aire pero también se quieren contactar con nosotros, me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedraita@canal14.tv. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que en este momento nos ven a través de www.canal14.com.co. Aquellas personas que no tienen la señal de televisión, pues tienen esa buena oportunidad, la señal en vivo, todo el tiempo a través de www.canal14.com.co. Y saludamos a quienes nos ven desde sus celulares por la aplicación eurolatintv.tv. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de donación de sangre, porque les cuento, el 14 de junio, es decir, la próxima semana, martes, es el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. Y por eso hoy dedicamos este programa a este tema y digamos a reconocer a aquellos donantes, a felicitar que donen, pero también a motivarlos a ustedes para que donen sangre, donen vida. Voy a saludar inmediatamente a mi invitada del día de hoy y luego voy a ponerme este sticker para demostrar que yo también estoy aquí, digamos, poniendo mi granito de arena para promover la donación de sangre. Recuerden, 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre Voluntario. Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. Saludo a la doctora Carmenza Macía. Ella es directora del Banco de Sangre de la Fundación Valle del Lili y también es la directora de la campaña regional de donación de sangre Yo Soy Vocero de Vida, que es una campaña en alianza con la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad de ICESI y, por supuesto, la Fundación Valle del Lili. Doctora Carmenza, qué placer tenerla aquí en nuestro programa. Bienvenida. No, buenos días. Con esa energía, imagínense, los mejores días. No, gracias por invitarme y qué rico que vamos a hablar hoy del tema de la donación. Claro que sí. Lo prometido entonces es deuda. Vamos a ponernos este sticker, digamos, que demuestra, ¿no, doctora, como nuestro compromiso también con la donación de sangre? Porque recuerden, el 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre, que precisamente yo quiero, doctora Macía, que empecemos a hablar como de este tema, justamente de lo que significa tener este día, o de lo que va a significar el martes 14 de junio, el mundo entero hablando de la donación de sangre. Exactamente, esta fiesta o este día la creó la Organización Mundial de la Salud en el 2004, precisamente para que la gente vaya. Así como hay días sin cigarrillo, el 31 de mayo, hay una cantidad de días que todos tenemos presentes, que este día la gente lo vaya teniendo en el disco duro, del día del donante de sangre, el día del donante de sangre. Y cada año se ha hecho en un país distinto la inauguración o ser la sede de esta campaña es pues un privilegio. Este año va a ser en los Países Bajos. En Ámsterdam, el 14 de julio, a las 12 del día, se va a hacer la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre. Y la Organización Mundial cada año escoge un eslogan diferente. Y este año escogió uno muy bonito que dice, la sangre nos conecta a todos. Que es divino, es espectacular porque es cierto. En la Universidad de ICESI hace poquito los estudiantes hicieron una campaña que decía, la sangre nos hace iguales. O sea, era algo que quería decir exactamente lo mismo. La sangre a todos nos conecta, a mí me sacan la sangre, se la ponen a usted y a usted se la sacan, es divina esa campaña. Entonces es para reforzar la solidaridad, porque la donación de sangre es un acto de solidaridad y los lazos que existen entre las personas, entre los seres humanos, pues es una manera de hacer un lazo con el otro. Entonces es una campaña muy bonita. Aquí en Cali, pues o nosotros estamos haciendo en la fundación un concurso, porque nosotros todos los años hacemos una campaña con la Universidad de ICESI, con los estudiantes de la Universidad de ICESI, y cada año le damos una palabra distinta a la campaña. El año pasado trabajamos con la paz asociada a la donación de sangre. Este año estamos hablando de la felicidad, entonces eso lo aplicamos a todo lo que estamos haciendo alrededor. Y estamos haciendo un concurso que está en Instagram, que se puede ver en Instagram con las personas que trabajan en la clínica.
se toman fotos de cómo la felicidad y la donación de sangre, entonces es muy bonito porque cada grupo se inventa lo que se quiere inventar, pero al inventarse eso, ¿de qué están hablando? De la donación. Vamos a hacer esto para el concurso del Día Mundial del Donante. Entonces ya eso les va quedando en la cabeza. Digamos que ese concurso es abierto, ¿no? O sea, todas las personas... No, ese concurso lo hicimos en la clínica y ya se cerró. Ya. O sea que en este momento no es que las personas puedan enviar sus fotos. No es abierto, pero ya que estamos hablando de eso, creo que el año entrante pues lo podemos hacer abierto. Se puede volver algo muy interesante. Y nosotros también vamos a hacer en la noche una cena, porque nosotros tenemos un club de donantes de plaquetas. No sé si tú sabes, claro, de la donación de plaquetas. Que de hecho vamos a hablar más adelante, pero además es algo bien especial, y es que ustedes en la Fundación Valle de Lili, o digamos este banco de sangre de la Fundación Valle de Lili, tienen el club de donante de plaquetas con mayor número de miembros en el país. Sí. Que eso es de resaltar. Sí, tenemos ese grupo porque tenemos un grupo de bacteriólogas que trabajan en aféresis, que son unas personas maravillosas. Esos donantes las adoran. Cuando hacemos esas comidas, esas muchachitas, ellas llegan y las saludan, las abrazan, y ellas, ¿qué hubo? ¿Y cómo está fulanito? ¿Y cómo le fue en la cirugía a fulanito? ¿Y cómo te fue en el grado? Familia, ya. Son la familia. Uh-huh. Entonces, se han creado unos lazos muy grandes. Tenemos muchos donantes. Una gran cantidad de donantes han empezado a donar sangre porque tenían algún familiar enfermo, un niño con leucemia, en general ese tipo de enfermedades, iban y donaban, y cuando iban allá se daban cuenta el trabajo que había sido que a su paciente o a su hijo llevara 15 días en la clínica recibiendo plaquetas y plaquetas, y él nunca se le había ocurrido pensar esto de dónde venía. Claro. Entonces cuando llegan a donar y dicen, ¿cómo así que alguien hizo esto por mi hijo? Lo siguen haciendo, así el muchachito se alivie o no se alivie, lo siguen haciendo, porque dicen, esto hay que hacerlo por el resto de la humanidad. Compromiso, definitivamente. Yo quiero que todos, digamos, si desean, pues entren a Instagram y vean las fotos, porque las estuve viendo antes de empezar el programa, y es bonito ver todos unidos en torno, digamos, a este tema de la donación de sangre. Es para que las personas puedan ingresar en Instagram, lo buscan, @bancodesangrefvl. Fundación Valle de Lili, FVL. Ahí las buscan, ahí las siguen, maravilloso que sigan esta cuenta, para que todo el tiempo además se estén dando cuenta de lo que está realizando el Banco de Sangre de la Fundación Valle de Lili. ¿Cómo se encuentra, doctora, en este momento este Banco de Sangre de la Fundación Valle de Lili? En este momento tenemos sangre, estamos bien, pero siempre debe haber donantes de sangre. En la mayoría de los países sucede que los donantes van cuando hay una catástrofe. En Armenia, cuando fue el terremoto de Armenia, hubo que botar el 80% de las bolsas de sangre, porque fue a donar todo el mundo. Eso ya es demasiado tarde. Uno debe estar donando periódicamente para que haya reservas en todos los bancos de sangre de la ciudad. En los países desarrollados, siempre hay un stock de sangre que puede suplir las necesidades de esos países, porque más o menos 37 de cada 1000 personas donan sangre. En Colombia donamos 17 de cada 1000. La donación es mucho menor. Nosotros no tenemos esa conciencia, y por eso es que estamos aquí con esto que estamos haciendo. Mucha gente lo va a oír y va a decir, pues mañana me voy para la fundación a donar, o para la Cruz Roja, o para el hospital, porque uno no puede hablar solo. Hay pacientes en todas partes, todo el mundo lo necesita. La gente debe ir a donar en el sitio que le quede más cerca, porque siempre la sangre va a ser para un paciente. Pero estamos bien, tenemos sangre porque con la Universidad de ICESI tenemos un convenio, que es la Alianza por la Vida, que va a cumplir 10 años y que ahora está apoyado por el área, pues ha sido apoyado por el área de mercadeo, donde tenemos una campaña que se hace con los estudiantes. Eso empezó hace 9 años con un proyecto que se llama la donación de sangre como responsabilidad social. Porque generalmente la responsabilidad social es cuando la empresa hace una donación. Muy chévere que haga la donación y ojalá la sigan haciendo. Usted dice, voy a hacer la fundación
tal y tal para cáncer de mama o para niños, buenísimo. Pero ¿qué pasa? La responsabilidad social tiene que ser de uno. ¿Yo qué estoy haciendo por los demás? Entonces la idea era que cada uno diera un pedacito, este pedacito de mi dedo, yo me lo quito y se lo doy. ¿Sí? Entonces, que la responsabilidad social sea algo personal. Claro. Entonces la donación de sangre es el mejor argumento para eso. Porque ¿cómo le doy, cómo te doy yo algo? Uh-huh. Pues te compro un regalo, listo, aquí te lo regalo, uh-huh. te regalo este... Sí, bueno, muy lindo y eso es un regalo muy lindo. Pero si yo te regalo algo de acá, del corazón, de lo que yo tengo, pues eso es lo que más vale. Entonces, empezamos con los estudiantes y hace poquito tuvimos una campaña en el ICESI donde tuvimos 550 donantes de sangre que nos han servido para tener un buen stock. Este proyecto se extendió y hemos ido a otras universidades como la Javeriana, la Autónoma, que también conseguimos donantes en menor número, pero no importa. Eso nos ha servido en estos últimos dos meses para tener un stock para esta época, que esta época es muy difícil porque la gente sale a vacaciones, los hijos salen a vacaciones, entonces los papás sacan vacaciones, mucha gente se va de vacaciones uh-huh. y es una época muy difícil para conseguir donantes. Mira, pues, información que nos está brindando. Además, me gusta mucho, digamos, el eslogan del Banco de Sangre de la Fundación Valle de Lili: la sangre para la gente solo viene de la gente. Que no hay más. No hay la más. Sangre para la gente solo viene de la gente, no se puede fabricar. Voy a hacer una pausa para comerciales. Cuando regresemos, quiero hablar un poquito de esta campaña regional. Yo soy vocero de vida, porque además me encanta, digamos, las condiciones de un vocero de vida. Hago pausa, pero antes quiero invitarlos para que vean una nota de el láser CO2. Hace una semana más o menos se realizó en nuestra ciudad una cirugía, un rejuvenecimiento facial con el láser CO2, nueva tecnología que está en nuestra ciudad. En días pasados se realizó en Santiago de Cali un rejuvenecimiento facial usando la más alta tecnología, usando el láser CO2, un equipo que concentra la luz y permite hacer procedimientos quirúrgicos y dermatológicos con múltiples ventajas sobre el tradicional bisturí. Con el bisturí solamente cortas. Con el láser cortas, coagulas y vaporizas el tejido. Entonces te da una maniobrabilidad mucho más amplia. Y eso se traduce en beneficio para el tejido del paciente. Ya disponemos de esta técnica, de este nuevo instrumento para hacer la cirugía periocular, que nos va a permitir unos mejores resultados y asociar nuestra experiencia quirúrgica con un rejuvenecimiento asociado del área periocular y también facial. Es una intervención mínimamente invasiva que puede ser usada en múltiples procedimientos quirúrgicos, permitiéndole al paciente tener mucha más rápida recuperación. En el caso específico de oftalmología, lo utilizamos para todos los procedimientos estéticos en los párpados y alrededor del ojo o en la cara, porque podemos, además de cortar para hacer la cirugía de blefaroplastia, podemos vaporizar o podemos rejuvenecer la piel. El láser CO2 ofrece muy buenos y naturales resultados. Uno de los procedimientos que se hace con mucha frecuencia es la blefaroplastia, que es la cirugía del párpado, para rejuvenecer la mirada, la expresión de la mirada. Y lo que menos quieren los pacientes y menos queremos los médicos es cambiar la expresión del ojo. Cuando se hacen técnicas que recortan y quitan parte de la piel del párpado inferior, eso tiende a redondear un poquito el ojo, a cambiar un poquito la expresión de la mirada, y eso no es bonito. El resultado de una linda cirugía estética es que sea tan natural que casi no se note. Y eso se logra con el láser y no se logra con bisturí. Cuando los especialistas trabajan con el láser CO2, obtienen mejoras inmediatas, ventajas impresionantes desde el postoperatorio. Inmediatamente después de la cirugía, los resultados que ve son menos edema, menos inflamación, mucho menos moretón, menos equimosis. Y desde el día siguiente ya el paciente se empieza a ver los cambios. Estas intervenciones quirúrgicas tienen muy buen pronóstico y durabilidad con el paso de los años. Si yo
te hago a ti una blefaroplastia y el ojo izquierdo lo opero con bisturí, tu ojo izquierdo, y tu ojo derecho lo opero con láser, dentro de 5 años tú ya empiezas a ver en tu ojo operado con bisturí que como que hay cambios, que ya empiezo uno a pensar en hacer algo. En el ojo operado con láser vas a empezar a sentir y a ver lo mismo después de 10 años. O sea, se duplica el tiempo de beneficio para el paciente. Todos los pacientes del suroccidente colombiano se van a beneficiar de esta nueva tecnología con la que cuenta ya nuestra ciudad. Es algo que vamos a asociar con nuestra cirugía convencional de cirugía de párpados, pero vamos a cambiar ya con un láser donde vamos a mejorar el tiempo quirúrgico, el posoperatorio, menos inflamación. Y lo más importante, lo wow del procedimiento es que va a haber un rejuvenecimiento del área de los ojos, de los párpados inferiores. Buenas noticias para nuestra región. La 14. Por compras de 14 mil pesos, participa en el sorteo semanal de uno de los 24 bonos multicompra por 1.014.000 cada uno. Sorteo todos los sábados. La 14. Autoriza Coljuegos. En la 14, las deliciosas arepas Doña Paisa. Exquisitos y nutritivos desayunos con arepas Doña Paisa. Y son rellenas de queso con sal, integral, extra delgada, para la lonchera y muchas variedades para toda ocasión. Son arepas bien hechas y auténticamente paisas. Deliciosas. Y no nos confunda, somos arepas Doña Paisa. ¿Arepas qué? Arepas Doña Paisa. Ay, Fina, te necesito. ¡Ah! Me sorprendiste en clase de pintura. Mira, pancakes al óleo. Viene mi mamá a conocer el apartamento. ¡Ah! ¡Fabuloso! Vamos a necesitar un toque extra de amor. Madre, no hay sino una. Eso así. Ponle más que el amor es generoso. Y no lo sabías, pero tu mamá no viene sola. Na, na, na. Eso es amor. Una madre consentida y unas hijas felices. Esparce amor. Cocina con la Fina. Sabores únicos con un toque de burbujas. H2O, te hace bien. Manuelita Light, mezcla de azúcar y extracto de stevia. Con 50% menos calorías, manteniendo el mismo sabor de siempre. Para quienes deciden tener un nuevo estilo de vida sin dejar el dulce sabor del azúcar. Manuelita, cultivamos cosas buenas. Este viernes a las 4:30 de la tarde en Huella Animal conoceremos la Casita del Bosque, un lugar donde Davis Travis ha liberado y rehabilitado a cientos de animales. Les ha dado una segunda oportunidad de vida. Este viernes, 4:30 de la tarde, Canal 14, Televisión para Todos. Nada como la leche para alimentar tu crecimiento. Nada como el nuevo gel de baño Lactovit para alimentar tu piel. Con las vitaminas y las proteínas de la leche que nutren e hidratan tu piel. Lactovit alimenta tu piel. Y después de la ducha, más alimento para tu piel. Nuevo Lactovit leche corporal con Lactonutrium. ¿Usted dona sangre? Sinceramente no, me marea muchísimo ver la sangre. No tengo tiempo, eso se demora mucho. No sé dónde donar. No, nunca se me ha ocurrido. Para de dar excusas, comparte lo que llevas dentro. Dona sangre, dona plaquetas. Hemocentro Cruz Roja Valle, www.donosangre.org.co. ¡Yupi! La energía es diversión. Recárgate con leche condensada del tubito y métete al juego. Baseball, la marca que cuida tu hogar, presenta su nueva imagen con mucho corazón y te trae una mega promoción millonaria que pondrá tu corazón a millón con sorteos de apartamentos, carros, electrodomésticos y millones en premios. Compra 4 productos, regístralos en baseball.com.co y listo, empieza a ganar. Baseball luce tu casa. Autoriza Coljuegos.
continuamos en Cuerpo Vital en vivo y en directo. Recuerden que si ustedes tienen inquietudes, nuestra línea telefónica está disponible 664-9880. Hoy hablando de la donación de sangre, porque el 14 de junio, el próximo martes, es el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. Aquí conversando con la doctora Carmenza Macía, ella es directora del Banco de Sangre de la Fundación Valle del Lili. También es directora de la campaña regional de donación de sangre Yo Soy Vocero de Vida, que es una campaña en alianza con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de ICESI y la Fundación Valle del Lili. Lo decíamos ahora, doctora Carmenza, durante los comerciales, el 14 de junio es el Día Mundial del Donante Voluntario. Este es un acto que se debe hacer de manera voluntaria. Solamente. No debe ser remunerado de ninguna manera, ni presionado, ni requerido como un requisito para hacer una cirugía o una atención médica, de ninguna manera. Usted no le puede pedir a un paciente, a un familiar de un paciente que traiga donantes para poderle hacer un procedimiento a un paciente. Eso se usó hace por ahí 20 años en Colombia o en el mundo entero, pero eso no es el deber ser. Es más, cuando un paciente llega a cualquier institución de salud, es obligación, si necesita sangre, dársela. Por eso es que nosotros hacemos esto. Tenemos que conseguir donantes para podérselos dar a esas personas. ¿Sí? Claro. No le podemos decir, no, es que no hay sangre. No, no le podemos decir. No se le puede decir, no hay sangre, pero lo decíamos también. Nunca en los bancos de sangre hay mucha sangre. Nunca hay mucha sangre. No. Nunca. Y en Colombia sí que es verdad, nosotros siempre tenemos, deberíamos tener un stock por lo menos para 20 días y los stocks de nosotros son de 5 a 10 días. ¿Están trabajando allí? Estamos ahí siempre consiguiendo para estar al límite, sí. Motivarlos entonces a ustedes, nuestros televidentes, para que empiecen a donar sangre. Justamente en el Banco de Sangre de la Fundación Valle del Lili, que yo quiero que hablemos, doctora, digamos, por lo que está aquí, quiero preguntarle por estos horarios de atención, por ejemplo, si las personas quieren donar, ¿qué deben hacer? Que nos cuente un poquito y vamos a motivarlos a ustedes. Bueno, las personas, lo primero es querer donar, querer que sea algo natural, amoroso, decidido. Yo quiero donar para alguien. Es decir, cuando yo digo donar es regalar. Donar es regalar. Entonces, uh-huh, quiero hacerlo con amor. Entonces, si uno ya quiere eso, está, ya hizo el 80%. Atendemos de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados atendemos por la mañana. Si hay una condición particular especial de alguna persona, de un grupo de personas que digan, me voy a ir con mi familia, es que queremos ir 10 a donar, pues nos llaman y dicen, queremos ir el sábado al mediodía, los esperamos. ¿Sí? Algo como así. Claro. Ese es el horario. ¿Qué más deben hacer? Siempre deben tener el documento de identidad. Siempre. Siempre, porque es la única manera, pues, para nosotros corroborar que el que está donando es el que está donando, porque hay una base de datos nacional donde están todos los donantes. Fuera de eso, nosotros tenemos un sistema de información donde se hace la lectura del código de barras de la cédula y ahí quedan ya los datos de la persona, queda identificada completamente la persona. Debe estar en buena salud, no haber tenido gripa la última semana, no haber estado enfermo, sentirse bien, tener entre 18 y 65 años. Debe tener 18 años porque la donación es un acto voluntario, o sea que es cuando uno está ejercitando la libertad. Uh-huh. Y uno ejercita la libertad cuando es mayor de edad. Por eso es que la gente no puede votar sino a los 18 años, porque tiene autonomía. Ese es un derecho de la libertad y de la decisión. Entonces yo digo, voy a donar sangre, tengo que tener más de 18 años. Entonces llevar la cédula y llegar sin haber tomado alcohol la noche antes, pues no llegar en guayabao, haber comido, no llegar sin haber comido porque le pone uno va a donar la sangre y se desmaya, se maluquea y pues qué pesar de esa persona. Y no le queda gustando la donación. Y no más, estar dispuesto a contestar con honestidad todas las preguntas que le vamos a hacer. Que es bien importante la honestidad. Y tener el tiempo, tener más o menos media hora mientras le hacemos la entrevista, mientras le hacemos toda la atención, 20 minutos y 10 minutos, 15 minutos descansando. Ya. Yo antes de irnos a la pausa dije que quería hablar un poquito de esta campaña regional de donación de sangre. Yo soy vocero de vida. Hablemos de esta campaña. Bueno, esa campaña es una campaña muy bonita porque
¿quiénes son las personas que deben donar sangre? Las que están sanas. Y lo que nosotros queremos es que el vocero de vida, o sea, yo soy vocero de vida, el que dono, pero soy vocero de vida porque me dice un vocero de vida, se cuida y dona sangre. Entonces se cuida, es come saludablemente, hace ejercicio, cuida el medio ambiente, se ejercita, o sea, está pendiente de todo lo que le hace bien. Y es todo lo que le hace bien, ¿para qué? Para poder ir a donar sangre. Hace eso para donar sangre. Y es que cuando uno dona sangre, pues se le van cambiando otras cosas en la vida. Por ejemplo, uno ya empieza a pensar mucho en el medio ambiente. Uno ya no quiere el vasito de plástico, sino que quiere el de vidrio o el de cartón. Uno ya no quiere el pitillo. Sí, uno ya está pensando en otras cosas porque uno es una persona ya diferente. Entonces eso es lo que queremos, asociar eso como a esas personas que tienen esos estilos de vida saludable para que sean las que donen sangre y que sean las mejores personas. Nosotros en el Banco de Sangre somos muy ilusos, mentiras, tenemos como un sueño. Nosotros queremos cambiar el mundo. Eso es lo que nos, con la donación de sangre lo que queremos es cambiar el mundo. Eso es porque lo queremos asociar a todo lo bueno, a la felicidad, al amor, a la paz, a la solidaridad, al estilo de vida saludable, al que cuida el medio ambiente, o sea, como a todas las cosas buenas que hay de la vida. Entonces, si yo soy así de buena persona y me gusta todo eso, pues también voy y dono sangre. Claro. Ustedes que están allí viéndonos pueden empezar a ser voceros de vida, a cuidarse, porque me gustó algo bien especial, digamos, el vocero de vida se convierte en una fábrica de vida, es que es literalmente, da vida, porque con su ayuda, digamos, doctora, que es bueno contarle a nuestros televidentes, cuando uno dona sangre, que además le sacan poco, es que las personas creen que además le van a sacar mucho, es una cantidad. Es menos de medio litro. Imagínense. O sea que. ¿Ayuda a cuántas personas? A 3 personas. Le salva la vida a 3 personas. Imagínense. Sí. Porque puede ser, digamos, la sangre, se usan varios componentes, ¿no? La sangre se separa. La sangre total, que es la roja, la que a uno le sale y queda en la bolsita, se separa y abajo quedan los glóbulos rojos, que son los que le sirven a los pacientes con anemia en general, los que hay que manejarles la hemoglobina, los que tienen trauma, los que llegan, ya no nos llegan los de las minas antipersona, ya nos llegan los de trauma de automovilístico, herida por arma de fuego, ese tipo de cosas. Arriba queda una parte amarillita que es el plasma. Y de ese plasma nosotros podemos sacar una cosa que se llama crioprecipitado, que tiene unos factores de coagulación súper importantes para los pacientes hemofílicos y para otros pacientes, o sacar plaquetas en una bolsita pequeña, que es la que le sirve a los pacientes pediátricos. Entonces son 3 vidas. Ahora que hubo una campaña en la Universidad de ICESI, la última ganó una campaña que decía por cada vez, ¿cómo es que era? Por cada vez haces felices hasta 3. Hablando de eso. Claro. Entonces, eso es muy bonito, porque es la verdad, le estamos salvando la vida a 3 personas por cada vez que donamos sangre. Imagínense los beneficios. Además, no sé si después de la pausa, doctora, podemos hablar, además de esta recompensa emocional que uno siente haber salvado vidas, también el cuerpo agradece, ¿no? Que uno haya donado. Y ya usted me lo dice después de la pausa, porque como todos los jueves ya está en el estudio número 2 nuestro productor Andrés Felipe Quina con nuestra sección Salud al Día. Muy buenos días para todos los televidentes del programa Cuerpo Vital aquí en el Canal 14 Televisión para Todos y bienvenidos a la sección donde le enseñamos los avances en la ciencia, la salud y la medicina que en algún momento pueden ayudarle a mejorar su calidad de vida. Bienvenidos a Salud al Día. Inicio con toda la información. La inmunoterapia abre la puerta a una vacuna universal contra el cáncer. Científicos alemanes han dado un paso adelante para crear una vacuna universal contra esta grave enfermedad gracias a una técnica que instruye al sistema inmune para atacar directamente los tumores. Nuevo paso hacia la creación de una vacuna universal contra el cáncer. Científicos alemanes han desarrollado una técnica que instruye al sistema inmune para atacar a los tumores, según un trabajo que publica la revista Nature.
Para ello, el grupo de investigadores de la Universidad de Maguncia, liderado por Ugur Sahin, ha utilizado nanopartículas que contienen ARN de un tumor para simular la intrusión de un patógeno en el torrente sanguíneo y desencadenar una respuesta autoinmune. Así, cuando estas partículas entran en contacto con el tejido linfático, activan los mecanismos de autodefensa habituales para combatir los virus. Nature subraya que los investigadores alemanes han logrado inducir respuestas antitumorales en ratones y en una primera fase experimental en humanos, en 3 pacientes con melanoma avanzado. Los científicos creen que cualquier antígeno basado en una proteína puede estar codificado en el ARN, por lo que consideran que esta técnica puede utilizarse para crear vacunas contra todo tipo de cánceres. Un avance esperanzador, ya que hasta la fecha los científicos han encontrado dificultades para descubrir mecanismos efectivos de vacunación, debido a que las células cancerígenas son similares en muchos aspectos a las normales, por lo que el sistema inmunitario evita atacarlas. Recuerden que nuestras citas son todos los jueves a las 11 de la mañana en punto, aquí dentro del programa Cuerpo Vital. Que tengan todos una feliz mañana. La 14. Por compras de 14 mil pesos, participa en el sorteo semanal de uno de los 24 bonos multicompra por 1.014.000 cada uno. Sorteo todos los sábados. La 14. Autoriza Coljuegos. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color. Cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente. Todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema. Tienen un espacio en este programa. El Medio Ambiente Mundial. Los lunes por el Canal 14. Televisión para todos. ¿Te parecen lindos? Pues no lo son. Son criaturas que dañan tus dientes. Combátelos con Orbit, la goma de mascar sin azúcar que los aleja de tu boca después de comer o beber. Orbit, cuida tu boca. Gustosita se preocupa por tus hijos. Por eso ha desarrollado algo que te sorprenderá. ¡Deli! ¡Nueva Gustosita Mesa! Con 40% menos grasa. Con 5 vitaminas. Ahora Gustosita llega a la mesa, suavecita y deliciosa. Gustosita Mesa con 40% menos grasa y 5 vitaminas. Deliciosa y su precio te encantará. Pestañas de impacto, más volumen, más intensas, más extremas. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. Cepillo colosal y fórmula con colágeno para 16 veces más volumen y sin grumos. Luce la mirada más extrema. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. La marca de maquillaje número 1 en el mundo. Hay una colosal para cada mirada. ¡Descúbrelas! Este sábado en Mujer de Hoy, en Hogar y Familia, conoce el trabajo que desarrollan las mujeres dentro del posconflicto. En nuestra sección de salud, te contamos por qué se presentan las náuseas y el vómito en la etapa del embarazo. Y por último, en Noticias del Mundo, conoce la difícil situación de las mujeres en Pakistán. A las 5 de la tarde, no te pierdas el espacio hecho para ti. Fin en Colombia, un pretratamiento para tu ropa que funciona. KH7 quita manchas porque funciona. Ada, la magia de hacerlo bien. En el corazón del Valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio. Es fidelidad con sus proveedores. Es calidad en sus productos. Es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Música.
Continuamos en Cuerpo Vital en vivo y en directo, hoy hablando de donación de sangre con la doctora Carmenza Macía, directora del Banco de Sangre de la Fundación Valle del Lili, directora de la campaña regional de donación de sangre Yo Soy Vocero de Vida. Esta campaña es en alianza con la Universidad de ICESI y la Fundación Valle del Lili. Recordemos que el próximo martes 14 de junio es el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. Anímese a donar sangre. Les hemos dado, digamos, horarios de este Banco de Sangre de la Fundación Valle del Lili, pero la doctora Carmenza Macía les ha dado, digamos, este buen consejo y esta recomendación. Donen donde lo tenga más cerca, donen donde deseen, porque la sangre se requiere todo el tiempo, la necesitan, digamos, estos bancos de sangre. Pero les voy a dar el contacto del Banco de Sangre de la Fundación Valle del Lili y de nuevo sus redes sociales. 331-9090. 331-9090, extensión 3248 y 3016. Y en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, están como Banco de Sangre FVL. Banco de Sangre FVL. También tienen unidad móvil, ¿no, doctora Carmenza? Tenemos una unidad móvil divina, le decimos la princesa. Está todo el tiempo por la calle. Todo el día, es lo más callejero que hay en la vida, anda por todas partes, por todos los municipios del Valle. Es muy linda, tiene capacidad para 4, 5 donantes. Y vamos a comprar otra unidad móvil un poco más pequeña, porque en algunos sitios esta que es tan grande no cabe. Entonces, más o menos 2 o 3 meses vamos a tener una más pequeña para poder estar en todas partes. Lo decíamos anterior a la pausa, digamos, uno debe donar sangre por esta motivación de ayudar, de salvar vidas, pero digamos desde lo físico adentro, ¿algo pasa cuando uno dona sangre? Sí, a ver, cuando uno dona menos de medio litro de sangre, de todas maneras ese es un volumen de sangre que ya no lo tienes, uh-huh. Entonces sí, en las primeras 24 horas se repone el volumen, pero no en glóbulos rojos, sino en plasma, en líquido, y por eso es que el día que tú donas sangre no puedes hacer ejercicio por la noche, cosas fuertes, porque has perdido un poquito, pero si tomas líquido en las primeras 24 horas estás igual al día anterior, exactamente igual. ¿Y qué pasa? La médula ósea empieza a trabajar para reponer esos glóbulos rojos que se perdieron en esa donación, y eso más o menos en 15 días tú vuelves a tener la hemoglobina que tenías el día que fuiste a donar. Eso no es un beneficio. Eso lo que quiere decir es que cuando uno dona sangre, no hay ningún problema con donar sangre, porque el cuerpo regenera lo que a uno le sacaron inmediatamente. Eso es lo que quiere decir. Cuando uno espera un beneficio por la donación de sangre, ya no se llama donación. Eso es una transacción. ¿Sí? Porque yo doy esto, pero recibo esto. Yo ya estoy esperando recibir algo a cambio. Cuando uno espera recibir algo a cambio, eso no se llama donación. Eso es una transacción. Y las personas deben saber que, digamos, en una donación de sangre no se recibe nunca nada a cambio, digamos, solo la satisfacción personal de haber salvado vidas, que además es inmenso. Claro, la satisfacción y la oportunidad de que uno se sienta una mejor persona. ¿Le parece poquito? Uno sale de allá sintiéndose que uno es muy lindo, muy querido, porque le salvó la vida a 3 personas. Entonces, eso es como cuando uno en Navidad lleva regalos a un sitio para los niños. ¿Uno cómo se siente? Feliz. Uno no está esperando que le manden tarjetica diciéndole gracias. No, uno llevó los regalitos y uno dice que es esta dicha, esa muchachita se va a poner feliz. Miren la muñeca que les compré. Así debe donar uno sangre. Ya, así, sintiendo qué felicidad la que va a sentir ese niñito que está en el séptimo piso, uh-huh. De cualquier, o esa señora materna, o ese muchacho que llegó herido ayer, que está solo y que no tiene a nadie. Eso, le pague poquito. Con eso, ya sí, uno, sí. Suficiente, uno se, eso da felicidad, eso da toda la felicidad del mundo. Hay que recordar entonces, no engorda la donación de sangre, porque hay muchos mitos, ¿no? Y que a veces se impiden, como muchas personas, donar. No engorda, no adelgaza tampoco. Tampoco. No afecta la salud. Y no se requiere solamente en casos de emergencia. Exacto. Todo el tiempo se necesita sangre, vamos a donar. Pero digamos, hay unos requisitos. ¿Quiénes no pueden donar sangre? A ver, no pueden donar las personas que estén enfermas, que tengan gripa en ese momento,
si han tenido chikungunya, zika, ahorita que hay tanto dengue, zika y chikungunya, hay que esperar un mes después de que hayan tenido la enfermedad. Entonces, si lo tuvieron hace poquito, pues no pueden donar. Si tienen hepatitis B, si tienen algún tipo de hepatitis como B o C, no pueden donar. Si no saben qué tipo de hepatitis tienen, pues tampoco, porque la hepatitis A sí pueden donar. Si han tenido relaciones sexuales con múltiples parejas en el último año, no deben donar sangre, porque pues esa sangre puede haber muchas infecciones que están ahí. ¿Contacto con agujas? Accidentes laborales en personas que trabajamos en salud, claro, tienen que esperar un año. Las personas que se hacen lipoesculturas, mesoterapia, terapia neural, acupuntura, como son agujas, no pueden tienen que esperar un año para donar sangre, porque no podemos asegurar la procedencia y esterilidad de esos instrumentos. No podemos asumir ese riesgo nosotros. No lo podemos asumir, que entregarle a un paciente una sangre de alguien que asumió ese riesgo personalmente, pero lo asumió esa persona, no nosotros como banco. Tatuajes. Tatuajes después de un año ya pueden donar. Que eso hay que decirlo. Hay que decirlo porque mucha gente cree que no. Se hacen su tatuaje, esperan un año y donan. La gente que ha estado en Buenaventura también tiene que esperar 3 meses porque allá hay mucha malaria. Entonces hay que esperar 3 meses. En general esas son como las cosas más grandes y no debe sufrir de ninguna enfermedad grave, pues que diga, es que yo sufro del corazón, de la menos, pues cosas grandes que ya nosotros entramos a preguntar, pero que no sea una persona enferma, debe ser una persona sana. Y hay algunas enfermedades que sí se toleran, por ejemplo, es que soy alérgico, claro, ¿qué medicamento está tomando? Bueno, un antihistamínico, claro, puede donar, sí, no pasa nada. O sea, que no sean enfermedades graves. Doctora, ¿cómo se realiza la donación de plaquetas? ¿Cómo es, digamos, todo este proceso? Bueno, la donación de plaquetas es muy bonita porque son todos estos requisitos y además la persona no debe haber tomado aspirina, Advil, pues qué pena que diga los nombres, pero es así, ibuprofeno, esos no, por ahí por 5 días, porque esos medicamentos alteran la función de las plaquetas. No el número, pero sí la función. Entonces, ¿yo para qué le voy a poner unas plaquetas que no funcionan bien? Esas personas llegan a la clínica, nosotros les tomamos un hemograma para ver cuántas plaquetas tienen. Tienen que tener más de 250 mil plaquetas para poder donar. En la donación siempre los rangos para poder donar tienen que estar por encima de lo normal, porque como uno les va a sacar un poquito, al quitarles el poquito van a quedar con otro rango, pero ese rango va a seguir siendo normal. No le vamos a hacer daño al donante. Miramos las plaquetas que tiene y si cumple con los requisitos, todos estos más los que acabamos de decir, lo conectamos a una máquina donde se usa un estuche estéril que se conecta en esa máquina que tiene una centrífuga y se realiza un procedimiento que se llama aféresis. Aféresis significa que de la sangre que usted tiene solo me quedo con un componente. Me puedo quedar o con los glóbulos rojos o con el plasma o con las plaquetas. En este caso me quedo con las plaquetas. Y al donante se le devuelve todo el resto. ¿Qué tecnología? Entonces, en una bolsita de este tamaño quedan las plaquetas. No, eso es una tecnología. Impresionante. Y eso es divino. Uno mira y eso son unas cositas, una manchita blanca ahí, un poquitico, y resulta que son 12 unidades de plaquetas. Eso es de una eficiencia. Y la persona no pierde nada de volumen. Esa sí se puede ir a jugar fútbol, a hacer lo que quiera a los 10 minutos y puede donar plaquetas cada mes. ¿Cada mes? Tenemos donantes que van todos los meses, tenemos un donante que lleva 10 años donando cada mes. ¿En sangre sí cada cuánto hay que esperar? En sangre cada 3 meses los hombres y cada 4 meses las mujeres. En cambio en plaquetas sí, imagínense, cada mes, y les recordamos que además es de alabar porque la Fundación Valle de Lili tiene el club de donantes de plaquetas más grande del país, está en nuestra ciudad, hay que sentirse orgulloso de ello. Tenemos el club de donantes de plaqueta más grande del país y cada mes, imagínense, las personas van, que bueno, de manera voluntaria. Bueno, ustedes ya nos contaban que son como una familia definitivamente. Voy a hacer nuevamente pausa para comerciales y retornamos con la parte final de Cuerpo Vital. Que es que le iba a preguntar, pero dije no porque me regañan porque ya tenía que mandar a comerciales. ¿Qué?
Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial. El centro para toda la familia. Calima Centro Comercial. Calima. En la 14 los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos. La 14 siempre te da más. Vea usted, Speed Max tiene cafeína natural y tiene pulpa de fruta, extracto de té y de guaraná. Vea usted, Speed Max viene en lata y en botella. Vea usted, Speed Max solo vale 1,000 pesos. Ponte pilas y recarga tu vida. Nuevo Speed Max. ¡Yupi! La energía es diversión. Recárgate con leche condensada del tubito y métete al juego. Pelo delgado, ¿sientes poco pelo? Tras 17 años de investigación, L'Oréal París crea el Beef Vibrology con Filoxan, molécula patentada que penetra la fibra y la expande desde el interior. Lavada tras lavada, siente el efecto de hasta 4,000 pelos más. Mi pelo con más cuerpo, definición y frizz controlado. Nuevo el Beef Vibrology. Este no es un programa de mascotas, criaturas divertidas o vida silvestre, sino una exploración a lo más profundo de nuestra naturaleza animal. Huella Animal, viernes, 4:30 de la tarde. Aquí mi caballa cole, este es el la carrera de 05K, pura niñez. Organiza Club Activo 2030 Internacional de Cali. Los invitamos para que compre sus inscripciones en Best One del Sur, Best One del Norte y Nutrición en Movimiento. Trabajamos por las niñez desamparadas de 0 a 5 años. Por eso, no olvides, este 12 de junio te invitamos para que corras por nuestra niñez. Un médico de EMI como yo puede salvar muchas vidas. Ahora imagínate cuántas vidas pueden salvar los más de 1,000 médicos de EMI cada año. Cuando se trata de cuidarte, nunca será suficiente. Por eso tenemos más de 1,000 médicos listos para atenderte. EMI, 35 años de experiencia en atención médica a domicilio. Contigo cuando lo necesites. Vigilado Supersalud. Actuar a tiempo es la clave para evitar un daño irreversible. No se deje sorprender. Todos podemos sufrir un repentino ataque cerebrovascular. Reconocer los síntomas puede salvar vidas. Cara. La mitad de la cara está inmóvil o inexpresiva. Dificultad para sonreír. Brazo. Está sin fuerza o no se puede mantener en alto. Habla. Raro o con dificultad. Tiempo. Actúe. Llame de inmediato a la línea de urgencias de su ciudad. No se deje sorprender por un ACV. Campaña educativa de la Asociación Colombiana de Neurología. En el corazón del Valle, palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio. Es fidelidad con sus proveedores. Es calidad en sus productos. Es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14. Siempre te da más. Donación de sangre es nuestro tema del día de hoy, conversando con la doctora Carmenza Macía, directora del Banco de Sangre de la Fundación Valle del Lili. La sangre para la gente solo viene de la gente, dona sangre. Y recuerda que este 14 de junio es el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. Doctora, yo creo que esta es la oportunidad, pues además porque en nuestro programa hemos incentivado, promovido la donación de sangre, pero también para agradecerle a aquellas personas que están donando sangre. Claro, es que la gente que dona sangre es la más bella, son los más divinos y los más hermosos y nosotros los adoramos porque es que es regalar algo sin saber para quién es, lo que hablábamos ahora del regalo del paquete, pero es que uno le dan la prima o ahí compra 8 regalos y bueno, hay gente que no lo hace, es muy lindo el que lo hace y vaya, pero es que esto es un pedacito de uno, es dar un pedacito, eso es una cosa muy linda. Y nosotros por eso les agradecemos, los amamos, los adoramos y la semana entrante a los del Club de Donante de Plaquetas les vamos a hacer una comida en reconocimiento. Nosotros les hacemos una comida el Día Mundial del Donante y en diciembre para reconocer todo lo que hacen por nosotros, porque eso lo hacen por los pacientes, pero es que esos pacientes los tenemos acostados nosotros en los pisos de la clínica, nosotros somos los que los vivimos.
y los que sabemos lo que necesitan. Y entonces siempre les reconocemos, ellos son los más lindos. Tener contacto con esas personas le ayuda a uno a ser mejor persona, porque uno dice qué gente tan divina que se viene desde su casa aquí a donar. Hubo una señora que es donante de plaquetas que le pidió a la familia de regalo de cumpleaños que fueran a donar plaquetas. Les dio una tarjetica a cada uno y fueron llegando a donar plaquetas de regalo de cumpleaños. De resaltar. Entonces yo digo, eso es una cosa. Hay un señor que viene el 14 de todos los meses a donar, dejó de donar hace 10 años, se ganó un premio nacional. Dejó de donar una vez porque se iba a ir a Buenaventura y vino casi que llorando. Claro. Bueno, quiero donar hoy porque mañana me voy para Buenaventura. Pero ahí ve uno ese compromiso y eso tan lindo. Entonces esos seres humanos que regalan, dar sin saber a quién, eso que a uno le decían chiquito, hacer el bien, hace el bien sin mirar a quién. Uh-huh. Eso se lo decían a uno, por lo menos a mí. Pues eso es lo que hacen todos los donantes. Y por eso sí les queremos agradecer a todos los que donan en Cali, en donde donen, en nombre de todos los directores de los bancos de sangre les damos las gracias porque nos han ayudado a salvar muchísimas vidas. De todas maneras necesitamos más donantes, los bancos nunca están llenos, hacen falta donantes en esta ciudad. Ustedes saben que Cali es la novena ciudad, está entre las 10 primeras ciudades violentas del mundo. Eso está cambiando y lo vamos a cambiar también, pero mientras lo cambiamos vamos a necesitar que muchas personas donen sangre, porque como decían estos niños del ICESI, por cada vez haces felices hasta tres, vamos uh-huh. a salvar tres vidas. Haces felices hasta tres. Uh-huh. Recuerden, 331-9090, extensión 3248 o 3016 para cualquier información. Y en todas las redes sociales, Banco de Sangre FBL. Doctora Carmenza Macía, directora del Banco de Sangre de la Fundación Valle del Lili, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, gracias a ustedes. Esto es una oportunidad muy linda de que la gente se le toque un pedacito del corazón y decida ser donante de sangre. En esto, porque en un segundito que quiero preguntarle, ¿hay de pronto algún tipo de sangre que se requiera más que otro? El O positivo. O positivo, claro, que es la universal. Es la universal, es el que más se necesita. Claro. Imagínense, y muchas personas, es la que más personas en la humanidad tienen ese tipo de sangre, pues vaya a donar, porque la requieren, y es la que se le puede poner a todas, ¿no? A todo el mundo. A todo y el si mundo. Eso negativo, mejor todavía. De nuevo, gracias. Claro, gracias a usted, muy amable. Y a ustedes, televidentes, también muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben que el próximo martes a las 11 en punto de la mañana nos volveremos a encontrar con otro programa de Cuerpo Vital. Que tengan una feliz tarde.